¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Bienvenidos una vez más. Realmente nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta próxima media hora de Voces Universitarias Televisión para que usted conozca las carreras que ofrece la Universidad de Quintana Roo a lo largo y ancho de nuestro estado. Y bien, pues ahora, como siempre, como usted ya conoce, enlazados a través de la plataforma de Microsoft Teams, pues me enlazo con grandes amigos y protagonistas de lo que es la carrera de la licenciatura en Derecho y sobre todo saludar a un gran amigo egresado de la Universidad de Quintana Roo y que ahora pues es el director de la División de Ciencias Sociales y Derecho, al maestro Claudio Rubén Kú Pérez. Bienvenido a Voces Universitarias Televisión, y también a Guadalupe Santos Tuz. Ella es estudiante del cuarto semestre del campus Playa del Carmen de la carrera en Derecho. Bienvenida y bienvenidos, estimado Claudio. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias, bien. Muy bien, pues mi estimado maestro Claudio Rubén Kú, hablar de la carrera de Derecho sin duda alguna pues es algo muy importante, porque con ella nace parte de la Universidad de Quintana Roo hace 30 años, pero también ha tenido a bien extenderse conforme también han crecido la universidad en Playa del Carmen y en Cancún, donde también se encuentra esta importante carrera. Sí, Heriberto, claro que sí, ya tú bien lo has dicho, hace 30 años surge el decreto de creación de la Universidad de Quintana Roo, y con ella también la respuesta a un gran anhelo de la sociedad quintanarroense, que antes tenía que mandar a sus hijos principalmente al estado de Yucatán para que ellos estudiaran, ¿no? Y bueno, el desarrollo de la Universidad de Quintana Roo con su carrera origen, que es Derecho, entre otras, pero particularmente Derecho, que es la que me tocó estudiar, pues ha ido expandiendo poco a poco a lo largo y ancho del estado, ¿no? Y ha estado presente inicialmente en la ciudad de Chetumal, con su primera generación, y hoy casi 30 años de haberse creado, pero así ha ido expandiéndose poco a poco, porque también es necesario que la universidad responda a las necesidades académicas de la zona norte del estado. Y particularmente en el 2013, en Playa del Carmen, también se instala en su campus la carrera de Derecho, y en el 2015 se hizo lo propio en Cancún, y hoy en día pues obviamente está repuntando enormemente la carrera de Derecho, sobre todo en esta zona norte, porque la matrícula se ha expandido exponencialmente y eso le ha traído buenos indicadores a la universidad hoy día, Heriberto. Así las cosas hoy con la carrera de Derecho. Excelente, mi estimado Claudio. Pues tú eres de las primeras generaciones, ¿no? Sin duda alguna, que pues como egresado de esta carrera también tú has visto pues el desarrollo, también la dinámica de la aplicación de los cambios en las materias, en la planta docente, también el crecimiento que tiene cada una de ellas. ¿Cómo ves tú ahora el posicionamiento de esta carrera en Derecho, que sin duda alguna es muy demandada por muchos estudiantes del nivel medio superior? Sí, gracias, Heriberto. Claro que sí. Pues he sido testigo del crecimiento y desarrollo y evolución, sobre todo de la licenciatura en Derecho, ahora en sus tres campus. En principio porque me tocó ser estudiante de la universidad primigeniamente, ¿no? Pero después como docente por asignaturas también tuve la oportunidad de trabajar con la universidad, y uno va viendo, ¿no? Ahora desde el ámbito de profesor de tiempo completo, y hoy día como director de la división, pues he sido testigo de cómo ha ido evolucionando para bien la carrera, cómo se ha ido ajustando en su paradigma jurídico dentro de su mapa curricular, actualizándose a los nuevos paradigmas, reitero, que constitucionalmente se le han impuesto a todas las academias, particularmente a la Academia de Derecho, ¿no? Cómo hemos transitado de un sistema mixto en la Procuración de Justicia, por ejemplo, a hoy tener nuestras salas de juicios orales en los tres campus para implementar debidamente dentro de la academia el sistema de justicia con motivo de la reforma constitucional del 2008 en materia de seguridad y justicia, y obligatoria para todo el país en 2016. Así ha estado la evolución de la licenciatura en Derecho. Fíjate que en principio la licenciatura en Derecho constaba de 5 años, o sea, el mapa curricular era de 5 años, pero los organismos acreditadores han impulsado para que se concentre en menos tiempo la carrera, para que los estudiantes puedan explotar profesionalmente en menos tiempo, y ahora en el programa educativo consta de 4 años. Perfecto, realmente pues estos ajustes, como bien lo comentas, pues son parte de lo que a nivel nacional se tiene que ajustar, ¿no?, las carreras, la pertinencia, y que también es parte de los ajustes de la justicia social, ¿no?, como esto de los juicios orales. Creo que es parte de la adaptación que ha tenido la carrera en Derecho, porque si bien el Derecho pues es extenso, es muy grande todas las partes de estudio que tiene, la diversificación que tiene el área del Derecho, quieras o no. Por ahí se dice, todos necesitamos un abogado, un médico y pues algo más, ¿no? Pero realmente eso siempre es importante conocer también cómo es que el desarrollo de la carrera durante este tiempo pues debe hacerse muy importante, que se ajusten a estos cambios, que se adapten a los cambios, y que la universidad pues ha asumido a 30 años retos de innovarse y cambiarse y hacer lo pertinente dentro de la universidad. ¿Qué otras cosas sustantivas ves tú, mi estimado Claudio Kú, que los alumnos también deban de tener en cuenta, que al estudiar la carrera en Derecho pues deban ellos de tener conciencia de poder tener, pues apasionarse de esta carrera? ¿Qué es lo que deben tener esos alumnos? Que ahorita igual vamos a platicar con Guadalupe Santos, obviamente, de esta parte, pero que tú nos puedas orientar un poco de cuáles esas partes sustantivas. Seguramente tú lo viviste cuando estabas por estudiar la carrera. ¿Qué es lo que debe tener un alumno para poder ingresar a esta carrera? Bueno, Heriberto, las cualidades del estudiante, obviamente, son diseñadas muchas veces, y lo quiero decir de este modo, por el interés del mismo estudiante, ¿no?, que desea, que pretende seguir una preparación universitaria, ¿no? Y el campo del Derecho es un campo muy amplio, o sea, te da expectativas de crecimiento personal y profesional muy amplias. En sí, el mismo Derecho, el conocimiento del Derecho, te da herramientas de gran valía no solamente para la protección de tus derechos como tal, ¿no?, sino para servir a la sociedad, porque la misión de las universidades también es servir a la sociedad. Y cuando los estudiantes ingresan a la Universidad de Quintana Roo, la labor principal de la Universidad de Heriberto, y quiero decirlo con todas sus letras, no solamente es formar profesionistas, sino formar personas. Y cuando hablamos de formar personas, quiere decir personas con responsabilidad social, que le van a devolver algo a la sociedad, que ha procurado que tengamos una universidad que tanto nos ha costado y que le tenemos que devolver algo a la universidad como egresados de la universidad, ¿no? Como lo hacemos cuando somos estudiantes, por ejemplo, con la prestación del servicio social, con las prácticas profesionales. Pero cuando nosotros egresamos de la universidad, sentimos realmente, particularmente en Quintana Roo, el estudiante que egresa siente ese compromiso social por darle algo a la sociedad. Entonces, la invitación para que un estudiante ingrese es natural, o sea, la universidad proyecta con sus egresados, con el mensaje que dan sus egresados cuando se desempeñan laboralmente, que la universidad es un buen sitio para que los estudiantes de Quintana Roo lleven a cabo su preparación universitaria, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la Universidad de Quintana Roo, Heriberto. Creo que has dicho muchas cosas en este primer bloque, mi estimado Claudio. Obviamente la decisión de crear esta carrera de la Universidad de Quintana Roo hace 30 años y obviamente pues la proyección que ha tenido hacia la zona norte, pues lo has dicho en estos momentos, ¿no?, de que necesitamos generar egresados pertinentes a su estado y que también ellos también devuelvan a esto que es Quintana Roo, un estado joven, pues lo que en un momento dado se les está brindando, y que estas carreras, como tú lo comentas, pues son sustantivas de lo que necesita la sociedad hoy en día. Y qué bueno que en la zona norte, me gustaría que tú también comentaras un poco de cuáles son estos, digamos, a lo mejor convenios o el profesorado que está con nosotros en la zona norte y en la zona sur, para un poquito afianzar y conocer cómo es que ha fortalecido esta carrera de Derecho. Con gusto, Heriberto. Claro que sí. Bueno, la planta docente de la Universidad de Quintana Roo, pues originalmente solamente estaba establecida por la misma sede en Chetumal, ¿no? Hoy ha crecido, hoy tenemos profesores investigadores en la zona norte del estado, no nada más en la ciudad de Chetumal, y prácticamente la mayoría con el máximo grado de habilitación y un porcentaje menor con el nivel de maestría, ¿no? Pero también la universidad impulsa para que cada profesor vaya adquiriendo un grado de habilitación que lleve a tener la mayor preparación posible y el mayor nivel académico, que es el doctorado, ¿no? Entonces la universidad también te va dando las herramientas para que tú tengas una preparación adecuada y correcta, de tal modo que también la puedas proyectar hacia tus estudiantes y ellos puedan ir preparándose mejor. Y además, obviamente, en la zona norte del estado, por ejemplo, el campo laboral es muy amplio, Heriberto. Aquí tenemos convenios con notarías, con dependencias del gobierno del estado en diferentes niveles. Entonces, la preparación que pueden tener los alumnos cuando llegan al 50% de sus créditos, que ya están en posibilidades de hacer sus prácticas profesionales, es muy diversa, porque además el campo laboral en la zona norte del estado es mucho más amplia que en la zona sur, que dependemos prácticamente del gobierno del estado, pero que aún así las posibilidades también son muy amplias en Chetumal. ¿Por qué? Porque la misma carrera te permite incorporar a tus estudiantes en el campo laboral y en el tema de las prácticas profesionales, por supuesto. Pero la zona norte es un viñedo así muy amplio en donde podemos colocar a nuestros estudiantes en diversas áreas. Particularmente también aquí en el sector privado también es muy impulsado el apoyo que se le ha dado a nuestros estudiantes, y hoy en día nuestros estudiantes están trabajando en notarías desde antes de que egresen, Heriberto. Entonces, sí, es muy amplio el espectro laboral, el espectro de apoyo también social que nos pueden dar a nosotros para que alberguemos a nuestros estudiantes, para que alberguen a nuestros estudiantes y nosotros los vayamos incorporando para que vayan haciendo esa relación entre lo académico y lo práctico, que al final es lo que va a redundar en que tengamos estudiantes muy bien preparados, Heriberto. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi estimado maestro Claudio Kú Pérez. ¿Qué te parece si nos acompañan, igual que Guadalupe Santos, a un corte? Seguimos platicando de la licenciatura en Derecho que está aquí en la Universidad de Quintana Roo. Estamos en el proceso de admisiones 2021. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Voces Universitarias. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Universitarias Televisión, y recordamos, o más bien les recordamos, que estamos también en la radio, en Kiss FM 95.3, todos los viernes en punto de las 4 de la tarde en Voces Universitarias Radio. También usted podrá escuchar y conocer a los protagonistas que están en las carreras de la Universidad de Quintana Roo en este proceso de admisiones 2021. Y bien, pues seguimos enlazados a través de la plataforma de Microsoft Teams, pues hasta Playa del Carmen, porque ahora vamos a entrar a platicar con Guadalupe Santos Tuz. Ella es alumna del cuarto semestre de la carrera en Derecho del campus Playa del Carmen. Guadalupe Santos, bienvenida a Voces Universitarias Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, platícanos. Mira, fíjate que este programa es más que nada para que las y los jóvenes de nivel medio superior pues quieran ingresar a esta carrera en Derecho. Ya lo ha platicado el maestro Claudio, la importancia que tiene esta carrera. Pero me gustaría escucharte a ti de cómo fue que tú decidiste ingresar a la carrera en Derecho a la Universidad de Quintana Roo. Ok. Pues bien, desde pequeña siempre mostré como interés de cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, y siempre decía como abogada. Y cuando se iba acercando más el momento fue que yo empecé a participar más en concursos de oratoria e involucrarme más en el tema, porque vengo de una familia de oradores, más sin embargo no de licenciados en Derecho. Y como que me empieza a surgir un interés particular por los derechos humanos, y es que decido estudiar la licenciatura en Derecho. La Universidad de Quintana Roo, en particular el campus Playa del Carmen, es porque se encuentra en mi comunidad, y no tuve como la oportunidad por las condiciones de viajar a otro estado o presentar en otra universidad, y es que pues quedo en dicha. ¿Me puedes decir de qué comunidad eres o de dónde eres originaria? Playa del Carmen. Siempre he sido de aquí. Ah, de ahí de Playa del Carmen, perfecto. Entonces, pues realmente tú viste que la oportunidad de estudiar en la carrera de Derecho, puesto que te ha gustado mucho. ¿Qué otras cosas, aparte de que tú pensaste o viste que querías ser abogada, pues a ti te dieron esta fortaleza para poder entrar a esta carrera? Fortalezas para entrar a esta carrera. Pues realmente nunca tuve como algún motivo, que me ha tocado escuchar bastantes de mis compañeros y amigos sobre alguna situación o alguna injusticia que me haya pasado. Realmente no fue mi caso, pero sí tuve el interés como en algún día poder ayudar a otras personas, es decir, no dedicarme tanto al sector privado, sino más al público, trabajar en alguna fiscalía o ministerio público. Perfecto. ¿Has tenido alguna experiencia con algunas, digamos, prácticas que tú hayas hecho? Y obviamente me has comentado que has estado en oratoria. Seguramente participaste en muchos concursos de oratoria en la secundaria, en bachilleres, que en un momento dado, pues, a ti te incentivaron y te motivaron aún más de participar. ¿Has hecho algunas prácticas en algún otro lado? ¿Estás inscrita en algunos cursos extras fuera de la universidad? ¿Alguna cuestión así? Sí, claro. Actualmente formo parte de la tercera generación del programa Semilla del SEAD. El SEAD es un centro de investigación jurídica que contribuye a la investigación y mejoramiento de la práctica profesional del derecho. A nosotros se nos imparten varios temas como ética profesional, derechos humanos, herramientas para la práctica específicamente y demás temas que se nos han estado impartiendo. Además de eso, soy MUNER, participo activamente como, como participante de los modelos de Naciones Unidas, que son simulaciones del sistema de Naciones Unidas, en donde se debaten diversos tópicos de interés mundial y precisamente eso incentiva el debate, la organización, la oratoria, entre muchas otras habilidades. Además de eso, pues recientemente en noviembre participé en el concurso estatal de oratoria del estado y estoy postulada en estas fechas para un programa de investigación porque igual estoy como más interesada por esa área. Excelente, pues Guadalupe, realmente haces muchas cosas en este corto tiempo que llevas dentro de la Universidad de Quintana Roo, apenas en tu cuarto semestre. Seguramente tendrás abiertas muchas puertas más adelante porque vienen, creo que ahora que regresemos, esperemos muy pronto a esta normalidad, a la movilidad. ¿Piensas hacer algo al respecto de hacer movilidad nacional o internacional? Sí. De hecho, este programa de investigación en el que ahora estoy postulada realmente es uno de movilidad nacional en el que como que lo esperé tanto, pero debido a la situación pues no se puede, aunque sí planeo hacer una movilidad nacional en cuanto la universidad me lo permita por créditos y demás. Sin duda alguna, quienes están escuchando más bien y viendo en estos momentos en la televisión, ¿qué podrías platicarnos del campus Playa del Carmen? Sin duda alguna son campus que de nueva creación, que tienen pocos años de haberse aperturado, pero que bueno que tú nos puedas decir para que a lo mejor algunos de los alumnos que te están viendo de nivel medio superior, de Carrillo Puerto, de Tulum, quieran irse a estudiar Derecho a Playa del Carmen por la cercanía. ¿Qué les dirías tú de las fortalezas que tiene el campus Playa del Carmen? Pues yo podría describir en general el campus como una buena escuela, es decir, tanto los maestros, tenemos los maestros que son de tiempo completo, los investigadores que realmente son buenos maestros. Yo tengo como mucho cariño con ellos porque me gustan cómo imparten sus clases, cómo son atentos a las necesidades de sus alumnos y demás. Aparte de que en cuanto a instalaciones se trata, yo creo que nos ofrecen todo. Tenemos la sala de juicios orales, la escuela que en realidad es bastante amplia y cómoda, el acceso a internet, o sea, no es como que estemos limitados en algún sentido por la universidad, sino que se nos da bastantes herramientas. Excelente, Guadalupe. ¿Cuál es, qué necesita un estudiante de nivel medio superior, aparte de lo que tú me comentaste, a lo mejor de tener esta necesidad del gusto por la oratoria? ¿Qué otras cosas crees tú que debe tener un alumno de nivel medio superior para que pueda interesarse en la carrera en Derecho? Yo creo que debería tener fundamentalmente un interés por ayudar a la comunidad y considero que empatía sobre todo, porque creo que la carrera siempre hay como una mala imagen de los abogados sobre lo que hacen o la práctica, y yo creo que ante todo romper ese tipo de barreras que se tienen sobre la profesión, ¿no? Realmente en querer entrar a sumar y no a restar. Me gustaría que hicieras una invitación pues a las y los jóvenes que desean ingresar a la Universidad de Quintana Roo para que tú les hagas una cordial invitación a ellos. Adelante. Por supuesto. Pues la invitación abierta para todos aquellos estudiantes que quieran entrar. La verdad es que se los recomiendo. La universidad es un espacio que nos ha dado la oportunidad y yo creo que habría que aprovecharlo bastante bien. Excelente, muy bien, Guadalupe Santos, pues te felicito de verdad mucho por lo que has estado haciendo en estos tiempos de la pandemia, que ha sido también tanto complejo el trabajo dentro de la Universidad de Quintana Roo. Para ti, para tus compañeros, un saludo para ellos y sobre todo que bueno, esperamos que muy pronto podamos regresar a las aulas y agradecerte. ¿Algo más que desees agregar, Guadalupe Santos? No, sería todo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Mi estimado maestro Claudio Kú Pérez, bueno, pues ahí está la experiencia de Guadalupe Santos dentro del campus Playa del Carmen. Y bien, pues no sé si hay algo más que tú tengas que agregar, sobre todo en el tema de información, donde podemos contactar a las y los responsables para a lo mejor tener pues el contacto cercano con los maestros de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Claro que sí, Heriberto, pues pueden consultar nuestra página www.uqroo.edu.mx, en donde tenemos la información para todos aquellos los interesados que quieran entrar a nuestra universidad, y con gusto ahí van a encontrar toda la información. Pero yo sí quisiera agregar algo y abonar un poco, Heriberto, en la pregunta que le hiciste a Guadalupe. Adelante. Que tímidamente dijo algo, pero seguramente ella va a tener muchas capacidades cuando termine la universidad, ¿no? Porque además la universidad les va retroalimentando de todas las experiencias de los profesores, ¿no? Y Guadalupe es una de nuestras estudiantes que son de las más destacadas en todos los ámbitos, ¿no? Responsabilidad que también se le va forjando en casa, pero se le va fortaleciendo también en la universidad. Entonces, seguramente va a tener una gran capacidad para desempeñar distintos oficios jurídicos que ella quiere hacer, va a tener un compromiso con la preservación de nuestra nación, va a tener la capacidad para proponer solución a diversas problemáticas y proponer, no sé, la creación de normas, incluso si se quiere dedicar al ámbito legislativo, va a tener un sentido de responsabilidad. Vaya, varios elementos que la propia universidad le va a ir proveyendo durante su trayectoria académica para que posea los conocimientos y todas las capacidades prácticas y académicas para un buen desempeño cuando sea una egresada exitosa de la universidad, como seguramente lo va a hacer Guadalupe Santos y los demás estudiantes de nuestra universidad. Por supuesto, Claudio, sí, sin duda alguna tú has tocado parte fundamental de lo que es esta Universidad de Quintana Roo. Tú eres también un claro ejemplo de esto y sin duda alguna se siente a veces mucho el nerviosismo cuando estás en esas etapas de crecimiento profesional, y el personal, pues bueno, te lo va a dar pues todas esas experiencias que vas obteniendo a lo largo de tu formación académica. Mi estimado Claudio, te agradezco muchísimo de verdad este enlace hasta Playa del Carmen, un gusto poder platicar contigo de nueva cuenta. Guadalupe Santos, muchísimas gracias por haber acompañado en este programa de Voces Universitarias Televisión. Hablamos de la carrera en Derecho. Y a usted, amigo de Voces Universitarias, pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.